Buenas noches, iniciamos en unos minutos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas Don noches, Choveto. compañeros. Buenas noches. Hola, Angelita. Hola, ¿qué tal? Bien, por aquí ya listo. Qué bueno. ¿Y usted qué tal? Bien, ahí con mucho calor, corriendo, Buenas llegando. noches. Buenas Hola, niña noches, Maya. señorita Mayeli, ¿verdad? Señora Mayeli. Mayeli. Ahí viene la señorita Amaya. La más pequeña de la clase. Sí. Buenas Compañeros, noches. Dígale. buenas noches, princesita. Buenas Hola, noches. buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Dígale. compañeros. Buenas noches, princesa. ¿Cómo vamos con las ventas de las pulseras? Ahí. Ah, vaya. Qué bueno, hay que seguir con ese negocio. Pues sí. Y eso que eras directora me lo quería quitar. Wow. Está prohibido vender ahí en la escuela. Ok. Dice que es explotación infantil. Ay, ya, pero dígale que es su decisión de su negocio, que nadie la está obligando, dígale. Si Sí, no. yo la sigo vendiendo las pulseras. No le hice caso. Ahí su papá van a pensar que la manda que la venda. Nada Yo que creo que tienen una emprendedora. el papá era enojado. Yo me está quitando el negocio mío. Ah, no, demasiado. Deberías de ser bastante y dejarlas al chove que te las venda ya donde anden en la ruta. Voy a vender pulsera el show allá. Sí. No, pero Bye. está bien, Camilita. Sigue adelante con su negocio. Ya va a Ahí llegar salió otro muy distribuidor, mira. Le das 10 lejos. centavos por cada pulsera que te ven. Dos horas. Por eso. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, princesita. Hola, hola, ¿y las pulseritas las hace con nombre? Sí, ahí tiene un Eso. cliente potencial. Eso. ¿Cuánto cuesta cada pulsera? La que lleva nombre a dólar, pero ahorita las estoy dando a 2 coras. Vaya. Aprovechemos una con nuestros Vaya. nombres. Vaya, voy a querer tres. Vaya, ¿con qué? Con los nombres. Chobeto Con nombre. Anote. dice. Vaya, no Ajá. está. Ahí está ya. Voy a querer una con nombre de José. José Anzora. José. Anzora. José Anzora. Voy a querer otra. Ajá. Con Rocío Abigail, o solo Rocío, si le cabe, o si no solo Rocío. Y otra con Leo. Leo Messi. Leo Messi. Vale, le hubieras vendido las casetas especiales para que dice, hacer Anda pa' payabo, bobo. chavo. Enséñeme la fotito, ¿no tiene alguna ahí para verla? Pulseras anda, yo se las voy a enseñar. Si no las he vendido. Vaya, vaya, está bien. Ya la vendió. Buenas noches, compañeras. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias. ¿Qué tal?
Bien, Angelita, ¿y usted? Amiga. Con mucho calor. Con mucho calor, sí, vea. Sí. Hola, Bellita. Hola, buenas noches. Buenas noches, Bellita. Bienvenida. Gracias. Ahorita en la hamaca estoy. Oh. Qué bien. Ay, sí, hay que descansar. Bellita, deja. Hola, buenas noches. Sí, sí. Espérate, Lili. Te vas a caer. No se van a caer ahí porque no nos queremos reír. No. Lili, estate quieta. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, licenciado. Muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas ya noches. Estamos listos. Ya escuché listísimo. Los tres pedidos por ahí. Listísimo. Excelente. Bien, arrancamos si gustan. Ya estamos la mayoría. Así es okay. Que podemos irnos ya con todos los poderes de igual. Estamos a mitad de semana. Hermosos tráficos de este día. Tranquilo absolutamente por todas las carreteras. Creo que los que vivimos lejos de nuestras viviendas, solamente nos llevó como 2 horas y fracción el tráfico, pero bueno, estuvimos tranquilos, ¿verdad? Bien, el día de ayer nos quedábamos en los elementos de la prospectación del cliente y les dije que iban a ser 4, solamente para recapitular los que ya vimos. Permítanme, en este momento compartimos pantalla. Solo para recapitular los que ya vimos. Tenemos lo siguiente. El día de ayer hablábamos de centrarnos en la calidad al realizar las prospecciones. ¿Por qué? Porque obviamente decíamos que debemos ver la calidad del producto que nosotros estamos ofertando. Siguiente elemento que veíamos el día de ayer. Comprende los puntos débiles de los clientes potenciales. Hay gente a la que vamos a necesitar ayudarle más que a otros por los puntos débiles de desconocimiento en muchas ocasiones de lo que es el producto que nosotros estamos vendiendo. Utiliza script de ventas. Como mencionamos, decíamos que el script es el documento de referencia o lo que se conoce también como el buyer o el buyer persona, donde nos permite desarrollarnos de mejor manera. Y por último, 4, adopta tecnología. Ya esto lo hemos venido hablando bastante de la adopción de la tecnología y cómo podemos hacer para llegar a más personas a través de las tecnologías. Entonces, cuando estamos prospectando de manera eficiente y de alta calidad, logramos satisfacer las necesidades o solucionar el problema del cliente. Logramos ajustarnos al presupuesto que él tiene en un tiempo específico y con la autoridad de la calidad de las marcas que nosotros estamos vendiendo en ese momento. Dicho todo esto, se viene el otro punto, cómo agendar una reunión con prospectos de calidad. El día de ayer estuvimos hablando un poco del elevator pitch y les decíamos lo complicado que es el expresar todo lo que queremos en cuestión de un par de minutos. Tenemos que expresar todo lo que el cliente está buscando en fracción de minutos para que logremos tener el impacto deseado. Por lo tanto, en este punto vamos a tener reuniones de manera eficiente, reuniones que de verdad valgan la pena y que se diga, ah, ok, esta reunión sí valió la pena. Porque muchos de nuestros clientes están ocupados, como nos decía el día de ayer Angelita, ella sabe qué cliente atender adentro y qué cliente no, porque el cliente que atiende adentro es porque sabe que se va a tardar X tiempo, va a lo que va y nos vemos. En cambio, hay otros clientes que le hacen tantas vueltas a las cosas, se van por la tangente, llegan a Petiajoco, decían las abuelitas, y cuando regresan, todavía no han aterrizado, o sea, tienen que volver a despegar, volver a salir, y un montón de problemas por ahí. Entonces debemos saber
perdón, en qué momento y qué tipo de cliente es con el que estamos hablando. Por eso la reunión debe ser de calidad. ¿Cómo la agendamos? Primero, tenemos que enfocarnos en que nuestros prospectos tienen una vida ocupada. Cuando digo tienen una vida ocupada, significa que ellos pasan con muchas situaciones ahí de tiempo y por lo tanto debemos entender sus diferentes ocupaciones. Y es por ello que dice que probablemente el mayor desafío dentro de toda estrategia de prospectación es lograr que los prospectos se conviertan en clientes. ¿Por qué? Porque en ocasiones no tenemos el tiempo para poder hacer esto. Si todo el proceso es esencial para lograr mejores resultados, pero el esfuerzo será en vano si no sabemos cómo prospectar un cliente B2B. El B2B es de negocio a negocio, business to business. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es cómo prospectar, perdón, con un cliente de negocio. No es lo mismo aquel que entró a la sucursal y fue a buscar una libra de clavos que el que está vendiendo todo el producto que nosotros le ofrecemos. Es diferente. Por eso debemos saber prospectar en B2B y en B2C. El B2C es de business to consumidor y el otro es de empresa a empresa. Es muy importante saber cómo convertir prospectos en clientes de forma efectiva, examinando primero a qué etapas debemos prestar atención. Y es ahí donde se vuelve necesario conocer a las etapas que nos estamos refiriendo. Por lo tanto, la pregunta obligada es, ¿cómo conseguir prospectos? Si queremos saber cómo prospectar clientes de manera efectiva, lo primero es tener en cuenta definir una metodología de prospectación. ¿Por qué una metodología? Desde el saludo influye en todo el proceso de la prospectación. O en el caso contrario, nunca llegaremos a una etapa que nos interesa, la de lograr una reunión. Si bien una estrategia de prospección debe ser metodológica y debe contar con varios pasos claramente determinados, identificados, se identifican, perdón, dos grandes etapas. La primera de ellas, la captación de los prospectos antes de que entren en la fase de consideración. Ya cuando están en la fase de consideración, perdón, ya están prácticamente evaluando a quién comprarle y a quién no comprarle. Debemos llegar antes de que llegue la competencia. Debemos estar un paso antes de los demás para que podamos venderles. Previo a la consideración, el desafío se reduce a un solo concepto: prospectos altamente calificados. Y los prospectos altamente calificados son aquellos que van a terminar comprando nuestro producto, nuestro servicio. Pero si yo creo que no hay gente altamente calificada, cometo un error porque a veces yo no me he dado cuenta de la importancia que tienen ellos. Esto es particularmente importante para los negocios B2C, ya que los prospectos deseables es lo que nos interesa, es llegar a aquellos que con mayor probabilidad van a adquirir nuestra solución. Es llegar a aquellos que obviamente van a llegar más rápido a comprarnos un producto, un servicio. Por lo tanto, llega el momento donde buscamos satisfacer la necesidad a través de las diferentes planificaciones y los indicadores de rendimiento. ¿Qué es un indicador de rendimiento? El indicador de rendimiento tiene que ver con aquellas pautas que nos va dando el cliente de decir, si me interesa esto, no me interesa. ¿Sí? Le estamos atentos a la conversación y le estamos escuchando qué es lo que él nos está pidiendo. En ocasiones el cliente nos está pidiendo algo, pero estamos distraídos y no logramos satisfacer la necesidad del cliente. Y es indispensable que cuando estemos en la reunión nos olvidemos por completo de todos los dispositivos, excepto que el dispositivo sea para tener una plática con él o para mostrarle o enviarle algún producto del que se está hablando vía WhatsApp, vía Telegram o cualquier medio que se esté utilizando.
Pero si tenemos el dispositivo y es un distractor, por favor, olvídese de él. Hay momentos donde su servidor recomienda que el dispositivo no lo saquemos ni de la bolsa del pantalón o de la cartera, en el caso de las mujeres. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque peligroso nos cae una notificación de buena o mala noticia y nos distrae completamente. Por eso para mí la recomendación es que su dispositivo esté guardado, excepto que en su dispositivo usted ande toda la presentación y ande toda la información, ahí sí. Pero sabiendo que si cae una notificación, en automático la deslizamos y nos damos por desentendidos a la notificación para lograr obtener mejor beneficio con los prospectos. Entonces, encontramos 5 claves para lograr las reuniones de manera eficiente. Y esto nos lleva a un umbral, perdón, donde estamos considerando las diferentes alternativas que el cliente puede tener. Es decir, ¿se convierte en cliente o no? Si nosotros no tenemos presente estas etapas, posiblemente lo perdamos. Nos dio el tiempo para reunirse con nosotros. Nos dio el tiempo para hablar. Pero nosotros desaprovechamos el tiempo hablando de cualquier otra cosa y nunca llegamos a ofertar el producto o el servicio que él deseaba. Primer elemento que debemos tomar en cuenta es realizar un seguimiento. Cuando el prospecto calificado ha mostrado interés en nuestro negocio, es clave entender en qué fase de la etapa de consideración está. ¿En qué etapa de la consideración está? Esto determina cómo realizaremos el seguimiento. Por ejemplo, no podemos enviarle los datos de transferencia o la orden de compra si no ha dicho explícitamente qué es lo que necesita. Le envío el producto hasta su tienda y no sabemos ni qué es lo que está necesitando. Ya envié la orden de compra el día de ayer. Yo siempre cuento historias de las cosas que me pasan. El día de ayer fui a una cafetería con la familia y cuando fuimos a la cafetería fue interesante. Llegamos, pedimos lo que normalmente se pide en una cafetería, ¿verdad? Pan, café, etcétera. Pero mi idea era llevar o comprar producto para consumo de allí y llevar otro producto. Bien, me empieza a atender una chica. Cuando empieza a atendernos dice, ¿le puedo servir esto? Sí, deme esto, deme esto, deme esto, deme esto, deme esto. Y empecé a hacer el pedido. La chica lo iba sumando todo, iba poniendo todo lo que iba pidiendo. Al final de la historia me dice, ¿con esto estaríamos bien o le podemos servir en algo más? Así estaríamos bien, después de que ya había hecho todo el pedido. El compañero de ella, fue interesante la actitud de él. ¿Y qué más le doy? 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 Yo sentí que era una grabadora. ¿Y qué más le doy al que venía después de nosotros? Estaba haciendo un pedido similar al que yo había hecho, pero cada producto que le ponía, ¿y qué más le doy? ¿Y qué más le doy? Y yo decía en ese momento, nada de una conexión con el cliente, sino que él estaba enfocado 100% en vender. Y qué bueno, porque vendió. Qué malo, porque no logra una conexión con el cliente. Y las conexiones con el cliente, ya las estuvimos viendo, son necesarias porque esta conexión con el cliente nos permite reconocer todo lo que el cliente necesita en un momento determinado y sobre lo que el cliente necesita nosotros realizar la cotización apropiada. Para tener el contacto de esta persona debemos saber cada cuánto tiempo nos compra. Por ejemplo, decían el día de ayer, yo te mando el pedido, yo te digo qué es lo que voy a necesitar tal día y ya. Y así es. O sea, hay empresas que compran semanalmente
Hay empresas que compran quincenalmente, hay empresas que compran mensualmente, o va a depender del producto que nos estén comprando. Así es la forma en la que ellas están comprando nuestro producto y por lo tanto debemos saber cómo atenderles a ellos. Siguiente elemento, ofrecer valor. Parte del seguimiento es ofrecer un valor. En el mercado B2B, en el caso de la plataforma LinkedIn, se presenta como una excelente oportunidad para convertir a prospectos en clientes, lo que hablábamos desde un inicio, ¿verdad? Especialmente cuando estos comenzaron a seguirnos, es decir, cuando están mostrando algún interés o consideración. De este modo podemos ofrecerle valor mediante el contenido útil, informativo y de calidad que vaya presentando pequeños consejos para solucionar sus puntos de dolor en el caso, entiéndase dolor según la necesidad que él tiene. Así aumentaremos las probabilidades de convertirlos en clientes. Pero están ofreciendo esta propuesta de valor. Por ejemplo, tenemos un sellador de gotas, sí, gotas, ¿verdad? Así se llama. Un sellador de techo. Tenemos un sellador. Mande, Ángela. Un tapagoteras. Tapagotera. Gracias. El tapagoteras. Habemos algunos que no sabemos cómo se utiliza un tapagoteras. En lo personal, la primera vez que yo utilicé un tapagoteras, lo utilicé internamente. Es decir, se lo apliqué a la duralita por dentro. Lo raro es que la gotera seguía cayendo. Y, obvio, llega mi suegro y me dice, ¿y cómo tapó eso? ¿Se subió al techo y le puso o solo aquí abajo? No, si le puse arriba. Obvio, ¿verdad? No iba a quedar mal ante mi suegro, menos que no sabía cómo tapar una gotera. Entonces, sí, le digo, sí le puse. Pero le voy a poner un poquito más porque veo que sigue goteando. Me subí al techo a ponerle porque no le había puesto en la parte de arriba, sino que solamente internamente, externamente no. ¿Qué propuesta de valor? Enseñar cómo se utiliza un tapagoteras. Parece ridículo el ejemplo, pero a veces habemos personas que no conocemos eso. Hacemos un reel, lo subimos en Facebook, lo compartimos en Instagram, lo compartimos en LinkedIn, etcétera, y este reel, cómo tapar una gotera. Y nos va funcionando. Entonces, son los elementos que necesitamos tener en cuenta. Tercer elemento de los cinco que estamos hablando, determinar un plazo. Determinar un plazo es importante porque nos permite evaluar las métricas o los indicadores que nosotros tenemos. Adicional, nos permite estar recordando al cliente que ya es tiempo de comprar un producto o por lo menos saber cómo está. Porque también posiblemente sabemos que el cliente Juancito, él siempre compra el producto X y ahora el producto X lo tenemos en oferta. No es tiempo de que él nos compre, porque nos compra mensualmente y nos compró hace una semana. Pero como es un producto que él mueve bastante, le decimos, don Juancito, hoy por tiempo limitado, esta semana le vamos a tener el producto que usted compra con un tanto por ciento de descuento. ¿Qué puede provocar esto? Primero, que don Juancito haga un esfuerzo extra, invierta ese dinero y nos compre. Beneficio para nosotros, que obviamente nuestras métricas de venta suben. Posiblemente nos va a afectar porque el siguiente mes no nos va a comprar. Pero eso nos permitió llegar a la meta en este mes de agosto, posiblemente, ¿verdad? ¿De qué depende? De varios factores. Pero determinar el plazo es indispensable. Al momento de determinar el plazo, llegamos al punto de desarrollar una reunión consultiva. Cuando el equipo de ventas ha logrado fijar una reunión con éxito, entonces se deben encender las alarmas estratégicas. Yo recuerdo en una ocasión que se tuvo que vender un producto, específicamente uno parecido a este, de capacitaciones. Yo iniciaba en todo este rollo de capacitación y más como vendedor. Y le digo a mi jefe en ese momento, jefe, tengo una reunión con el gerente general de la empresa X.
había tratado con gerentes de recursos humanos, gerente de compras, etcétera. Pero ya tratar con el gerente general me dio un poquito de miedo. Así, poquitito. Solamente que no sabía ni qué palabras utilizar. Te estoy hablando, ya fue hace varios años. Y tenía miedo. Y me dice mi jefe, no te preocupes, me dijo, yo voy a ir con vos. ¿Se imagina cómo me sentía yo, verdad? Me sentía como un pavito real ahí y todo. Llegamos y de entrada nos dice el gerente general, tengo exactamente 15 minutos para atenderlos. A mí me molestó esa frase. Desde ahí yo hubiera arruinado todo ya. Porque ya molesto, uno no piensa, sino que solamente habla por hablar. Mi jefe se pone a reír y le dice, perfecto, 15 minutos nos dijo, con gusto, vamos con 15 minutos. La 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 la. ¿Alguna pregunta que tenga hasta acá? No, ok. La 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 la. ¿Cuándo fijamos la fecha? O no sé si tiene alguna pregunta. No, todo me pareció bien, la la la. Gracias por su tiempo. Lo hicimos en 10 minutos. Entendemos que usted es una persona muy ocupada y por eso procuramos optimizar su tiempo. Y sepa que las capacitaciones que se le van a dar van en esa línea de calidad, respetando tiempos y haciendo que su equipo de trabajo mejore sus condiciones. Mucho gusto. Con permiso, feliz tarde. Salió con toda la venta en 10 minutos y todavía le quedó tiempo para si había algún reclamo o algo. Y yo dije, pan para mi matata. ¿Por qué? Porque optimizamos tiempo. Es ahí donde se deben encender las alertas. Si yo no conozco de un producto y el cliente me quiere comprar todo lo eléctrico, yo voy a ir donde el especialista eléctrico. Si es posible, le llamo a un electricista y le digo, explícame cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, qué tipo de cable se utiliza. Si yo no lo conozco, hago eso. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir que en esa reunión consultiva logremos vender todo. Si no, pierde el sentido de todo el esfuerzo que hicimos. Porque para que alguien le dé cita es un gran trabajo. Y perderla, en el sentido de que no salimos con ninguna venta, sino que solamente fue, ah, nos tomamos un café juntos y platicamos. Y estuvimos con el gerente general de tal empresa y viera qué bonita la oficina. ¿Y cuánto vendió? Nada, ¿no? Es que, pues sí, era solo plática, ¿verdad? No podemos darnos ese lujo. Si tenemos una reunión con alguien, es porque esa reunión la vamos a aprovechar al máximo para lograr satisfacer las necesidades de la persona y, obvio, resolver sus problemas de forma asertiva. Esto se logra si optimizamos el tiempo. Para optimizar el tiempo en la reunión, yo recomiendo lo siguiente. Si usted me dice, Miguel, no es tan efectivo, yo le diría, comprobado personalmente y con otros, que sí funciona. Cuando su servidor va a tener una reunión con una empresa o algún gerente o algo, lo primero que hago es ensayar los 5 minutos de tiempo. Y cuando le digo los 5 minutos, me pongo como que soy extraño frente a un espejo. Frente a un espejo empiezo, la 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 la. Y haciendo las pausas. ¿Para qué se hacen esas pausas? Por si el cliente quiere hacer alguna pregunta, quiere refutar algo, lo que sea, yo le estoy dando los parámetros para que él esté hablando. Y todo eso, en lo personal, siempre lo llevo ensayado. Y en esas pausas a veces yo pongo, pero es que el producto que usted vende no sirve, Miguel. Ah, no, lo que pasa es que usted probó el producto A, pero le tengo el producto B y el producto B es de mejor calidad. La, 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 la. Pero es que mire, ese producto lo probamos. Ah, pero fíjese que. Y empiezo yo solito a ponerme todas las objeciones habidas y por haber que el cliente me pueda poner. Entre ellas, no tengo tiempo y lo voy a atender aquí afuera. Desde ahí, siempre le digo, regáleme 2 minutos.
Si en 2 minutos hay algo de interés, perfecto. Y si es así, podemos pasar y platicamos. Y ese es el reto. Pero ¿cómo se logra? Cuando usted lo ha ensayado. Pero si no lo ha ensayado y usted dice, no, en el momento va a salir todo. Los nervios matan. Y en el momento se olvida todo. Si usted lo ensayó, hay más probabilidades de tener éxito en la reunión consultiva. Y el último elemento que vamos a ver en este momento es una solución personalizada. Es ingenuo pensar que en las reuniones consultivas hablaremos siempre de lo mismo, precisamente porque cada tomador de decisiones y cada negocio tiene necesidades diferentes. Si usted recuerda, lo primero que yo hice cuando aperturamos esta formación es, necesito que se presente, por favor, de qué empresa es, qué cargo tiene, etc. ¿Para qué me servía eso? Primero, para conocer su empresa y sobre ella empezar a trabajar. Después, ¿para qué me sirvió toda la información? Ir e investigarles como empresa, investigarles como sucursales que tienen, el producto que tienen, horarios, etcétera. ¿Para qué todo eso? Para que la solución sea personalizada. Si yo en este momento le estuviera diciendo, no, mire, cuando una persona tiene dolor de cabeza, usted le tiene que vender una ibuprofeno. Porque eso quita el dolor de cabeza. ¿Y eso qué tiene que ver con ferretería? Estaría disparado estar hablando de algo que no sea una solución personalizada. Por eso debemos resolver los problemas con ellos. Y en este caso cerramos con estos elementos. Primero, las citas con prospectos de alta calidad. Pasar de un dolor a un placer. Quiera Dios que no sea lo contrario, ¿verdad? Que el prospecto estaba deseoso de comprarnos y después de que lo atendimos nos diga, váyase y no quiero hacer ningún trato con usted. Sino que espero que todo sea lo contrario, que estaban con un gran dolor y pasaron a un gran placer. Citas con prospectos de alta calidad. Casi siempre se logran acuerdos. Se logran los contratos. Se logra el pedido. Se logra hacer la requisición. Se logra todo. Técnicas entonces para solucionar un problema. ¿Te gustaría lograr? Es una pregunta obligada. ¿Qué le gustaría que le traigamos? ¿Qué le gustaría? Siguiente, deme 5 minutos, ¿le parece el sábado a las 9? Y le explico cómo puede lograrlo sin ningún compromiso. 5 minutos. Si yo le digo, Ángela, Ángela, 5 minutos de su tiempo. Si en 5 minutos el producto que yo estoy ofertando no le interesa, yo me despido. Ya algo le haría pensar y Ángela diría, a 5 minutos no lo creo, menos porque es nuevo, lo dudo. Pero también le quedaría aquella cosquillita quizás y diría, interesante. Casi siempre, como llegan los proveedores, yo trato la manera de, hay proveedores que no los conozco, obviamente, ¿verdad? A ver qué ofrecen. Qué tipo de productos andan y en su mayoría yo trato la manera de darle esos minutos, de atenderlos. Gracias. Entonces, en ese sentido, esos 5 minutos pueden hacer la diferencia en que después se conviertan en 1 hora. Cuando aprendí esa lección de mi jefe, yo siempre le decía a todas las empresas, regáleme 10 minutos máximo, le decía. Si en 10 minutos lo que yo le estoy promoviendo no le interesa, sin ningún compromiso. Y va a venir hasta acá. Fíjese que yo estoy hasta Nueva Concepción, Chalatenango. Y usted viene de Santa Tecla, me decía. ¿Va a venir hasta acá? Sí, por usted. ¿Vale la pena esos 10 minutos que usted me va a regalar? Obvio, no iba solo por ella, ¿verdad? No iba solo por una empresa, sino que iba por 4 o 5 empresas y las organizaba ahí en Nueva Concepción o sus alrededores. Y los programaba de 8 a 8 y media, decía, por si le interesa el producto, media hora de desplazamiento a las 9 con otro y así sucesivamente lo programaba. A tal grado que casi siempre los 10 minutos se hacían más porque la persona decía, no, pero es que mire, me interesó este tema. ¿Y cómo podemos hacer para desarrollar ese tema?
y ella estaba pidiendo más tiempo. En ese factor es que usted y yo debemos buscar la opción de que las personas nos atiendan con más tiempo y esto nos lleve a satisfacer las necesidades de ellos. Siguiente tema que estamos por ver es cómo mandar propuestas comerciales por correo electrónico. ¿Cómo mandamos una propuesta por correo electrónico? Lo dijimos al inicio, casi siempre los correos son bien triviales y casi siempre hacemos la misma forma de respuestas. Este tema usted ya lo vio en la plataforma. Usted, si ya estudió la plataforma, ya. Hola, hola. Este tema usted ya lo vio en la plataforma. Si usted ya la estudió, pues, obviamente. No. ¿Le escuchan al licenciado, niños? No se escucha nada. Se perdió la señal. Hola, hola. No se escucha. Hola, Lic. Hoy sí. Ok. ¿Se escucha hoy sí? Sí. Sí, Lic. Sí, hoy sí. Entonces les decía que si ya estuvimos en la plataforma, pues obviamente ya vimos este tema, ya lo leímos. Si no, acá lo vamos a ver y lo quiero ver desde la plataforma por el hecho de que lleva varias imágenes y al presentarlo, valga la redundancia, en presentación no se ve bien. Entonces por eso desde acá lo vamos a observar. Decíamos cómo enviar correos. En este caso, para enviar los correos, tiene los siguientes elementos. Se van a presentar 20 plantillas, perdón, de correos electrónicos que pueden ser usadas como punto de partida. No se le está diciendo, esta es la receta mágica. Cuando le caiga un correo X o usted tenga que enviar un correo, utilice la plantilla 5. Si usted no utiliza la plantilla, no, este es un punto de partida. Este modelo de correo electrónico, para conseguir una reunión con cualquier prospecto, tiene una eficacia de un 90%. El correo electrónico de primer contacto aprovecha las jerarquías corporativas existentes para programar la primera reunión. En 9 de cada 10 casos, esta plantilla es todo lo que necesitarás para programar una reunión. Desarrollamos a continuación las razones por las que este correo electrónico es eficaz. Primero, tiene una línea de asunto breve e interesante. Segundo, menciona el objetivo al comienzo y especifica claramente qué quieres que haga el prospecto. Tercero, responde las preguntas que pueda tener el prospecto para que acepte la reunión. Cuarto, menciona a clientes anteriores para demostrar credibilidad. Quinto, proporciona una llamada a la acción final. Y sexto, finaliza otorgando al lector la posibilidad de delegar la tarea a la persona adecuada. Acá está el ejemplo del correo. Y ahí está, si usted observa, es algo breve el correo y es un elemento importante para que nosotros pudiéramos tomarlo en cuenta. Esto, como nos dice, 9 de cada 10 que lo que se envían tiene un excelente resultado. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que si utilizamos esos 6 elementos, estamos logrando satisfacer la necesidad del consumidor o del prospecto en este caso. Por lo tanto, se vuelve indispensable tomarlo como modelo, decíamos. Siguiente, correo electrónico para felicitar por un nuevo puesto que motivó a un prospecto a solicitar una reunión. Esto es interesante y a veces no le damos importancia, fíjese. A veces hemos tenido clientes y los clientes son ascendidos de puesto. Obvio, todo aquel que asciende de un puesto lo que espera es que por lo menos le digan, te felicito.
Y ese te felicito, es bonito leerlo, porque una llamada es buena, pero no queda evidencia. En cambio, un correo queda una evidencia y uno puede, permítame el salvadoreñismo, plantear y decir, mira, hasta un correo me mandaron felicitando. Prueba de ello, cuando cumplimos años, lo primero que vemos es cuánta gente nos felicita en las redes sociales. Y si vemos que Juancito no nos felicitó, decimos, y a ver qué le pasó a Juancito que no me felicitó. No sabemos si no tenía datos o qué sé yo, alguna cosa pasó. Y no nos felicitó y hasta nos resentimos por el hecho de que no nos está felicitando. Por lo tanto, se recomienda un correo cuando se dan casos así, donde el cliente ha avanzado un poquito. Ahí está el modelo, ahí están los pasos. Factor de tiempo, voy a ir un poquito rápido en la explicación o en los comentarios de esto. Correos electrónicos de seguimiento. Estos correos son indispensables y aquí me quiero detener un poquito. De los mayores errores que cometemos en ventas es no realizar la postventa. Ese es de los mayores errores que tenemos en venta. Que la postventa se nos olvida. No, si ya le vendí, pues quedo satisfecho porque no me vino a reclamar. Posiblemente no nos llegó a reclamar porque él es una persona de paz y que no nos va a llegar a reclamar, no nos va a hacer un gran pleito. Pero no porque esté satisfecho. En cambio, si nosotros hacemos la retroalimentación y le preguntamos, ¿qué le pareció el producto? ¿Le sirvió el tapagoteras? ¿Lo aplicó como le mostramos en el video? Sí. Ok, perfecto. Si usted desea ya no solamente repararla, sino que cambiar la duralita, le tenemos en este momento y aprovechamos. Un correo de seguimiento, un mensaje de seguimiento, puede provocar una venta adicional. Pero si yo no doy ni mensajes de seguimiento ni nada, las probabilidades de ventas se reducen todavía más. ¿Por qué? Porque obviamente dice, no le interesa, no es importante para ellos, solo me llaman cuando necesitan que yo les compre. Y me llaman cuando ya es casi el fin de mes, porque en el fin de mes necesitan llegar a la meta. Y como yo siempre los hago llegar a la meta, y empieza la gente a resentirse. Recuerde, somos personas emocionales. Y por ser emocionales, cositas pequeñas nos perjudican. Entonces no le demos oportunidad a que se enojen por una pequeñez de que no le llamamos. Llamémosle, mandémosle un correo, mandémosle un mensaje. Posiblemente el correo sea copia y pega y solamente le cambiamos el producto, etcétera. Pero si lo mandamos, la persona se va a sentir satisfecha de que usted le está dando un seguimiento adecuado y le está brindando el servicio de postventa. Dentro de ese elemento número 3, encontramos 14 situaciones diferentes. Ahí se los dejo para que usted los lea detenidamente y ver cómo los podemos aplicar. 4. Secuencia de correo electrónico completa desde el primer contacto, el seguimiento hasta el final de la relación comercial. El correo electrónico para iniciar el diálogo, ya dijimos, es fundamental para ofrecer el valor agregado a nuestro prospecto. El correo electrónico para expresar la empatía que se tiene con ellos. El correo electrónico para cerrar el ciclo comunicativo con elegancia. Y esto nos permite que obviamente lleguemos a las personas de mejor manera. Preguntas, comentarios que tengan hasta acá. Muchas gracias por mí. Hola, Lito. Hola, ¿alguna pregunta? Todo bien, licenciado. Por mi parte, todo bien. Gracias. Gracias. He terminado con bastante tiempo.
Porque hoy soy yo el que haré preguntas. Al primero que hizo la expresión así como, ups, a él le voy a preguntar. Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, buenas noches. No, son bromas, no le voy a preguntar. Lo único que son expresiones normales que hacemos cuando Ya dicen, me fui. ya me fui, dicen, vamos a preguntar. Todos hacemos. Normal. Bien. Fíjense que hasta acá estamos hablando tal cual del arte de las ventas. Y obviamente hemos ido paso a paso, hemos llegado al momento de hasta los correos electrónicos. Quiero escuchar dos o tres experiencias que ustedes hayan aplicado lo que hemos visto ya en 11 días. Descontemos el de hoy, vaya. En 10 días. Si alguno ha aplicado, aunque sea un punto de lo que hemos visto. Y por eso quiero dejar el espacio. No me asusten. Creo que lo que más, bueno, hemos puesto en práctica, creo yo, y es el contacto con el cliente y la empatía que tenemos que tener con él, de dejar nuestras emociones así como fuera y ya estar como una nueva persona dentro de la empresa y darle la pauta al cliente para que tengamos una conversación y así poder llegar a construir un lazo de amistad, se podría decir, y poder lograrle meterle toda la venta que se pueda. Excelente, gracias Adolfo. Vamos a ver una experiencia de Julio por el hecho de que hoy esté estrenando. Yo lo único que he aplicado fue subir las fotos al estado de los productos que me están Julio, ingresando. ¿alguna experiencia suya? ¿Me escucha, licenciado? Hola, hola. ¿Me escucha? No se le escucha, quizás tiene problemas con el audio. No le escucha. Yo no le escucho. Hola, hola. Ahí estamos. Hola. Hola, hoy Hoy sí. sí, Julito. Hoy sí. Bueno, Sí. una de mis experiencias nada más que he tenido es subir las fotos de los productos que me están ingresando, que no tengo y que el cliente me ha preguntado. Y entonces, gracias a Dios, con eso he logrado vender los productos que el cliente, porque así se da cuenta el cliente, ah, hoy ya lo tiene. ¿Cuánto cuesta? Wow, mejoró el precio. Entonces, así hemos logrado hacer ventas, gracias a Dios. Excelente, gracias Julio, estrenando nueva área de formación. Eso sí, nos hemos cambiado. Para que no lo molesten, ¿verdad, Julio? Cabal. Ok, alguien más que nos quiera compartir. Gracias, muy amable. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Yo pues compartirles ahí que nos ha servido de mucho la capacitación porque hoy sí aprendemos a escuchar al cliente y también a tener un poco de paciencia porque llegan clientes bastante renuentes que ellos creen tener la solución o la razón. O si no le dicen, como que si vivimos en la misma zona y dicen, para las casas de tal colonia, quiero la lámina. O las puertas de. Y nosotros nos quedamos así, o sea, yo no soy de acá de la zona, no conozco así, pero usted tiene que saber, o sea, y a veces los albañiles solo los mandan y dicen, vaya, ahí en su merza saben, ellos conocen, y nosotros nos quedamos, o sea, no conocemos la zona, entonces, pero ahí nos ha servido para ir también aumentando un poco en las ventas y teniéndole paciencia a los clientes también. Muchas gracias. Gracias, José Ángel. ¿Alguien más? Verónica, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias, licenciado. Bueno, en mi caso, en el detalle ese de prospectar, normalmente nosotros siempre escogemos
las imágenes ya que están prediseñadas ahí en las redes, ¿verdad? De Instagram o de Facebook. Pero un día se me ocurrió subir los ¿cómo se llama? Los cuellos de ganso al estado y alguna grifería. Entonces, aunque no llevaba el adorno de la empresa, ni el logo, ni nada, pero llegó una cliente que ya hace días que no frecuentaba la ferretería y llegó a comprar, porque dijo, yo necesito uno de esos. Entonces, a veces uno pasa desapercibido, detallitos bien pequeños, y a veces casi siempre uno se enfoca más que todo en los materiales grandes de afuera, del hierro, de la lámina, y tomando en cuenta el hecho de prospectar incluso con cosas pequeñas, sirve también el hecho de hacer eso. Gracias, Mónica. Interesante eso, ¿verdad? De prospectar con pequeño. El principio de los orientales, de centavo en centavo, se hace millonario. O el principio de las abuelitas en nuestro país, de grano en grano, se llena el buche de la gallina. Otro comentario. Gracias, Verónica. Yo quizás solo agregar que primeramente, pues, agradecer la oportunidad que se nos ha brindado de recibir una capacitación con los compañeros. Ya nos conocemos, estamos en confianza. Eso nos hace sentir como más en confianza, más motivados, contentos, quizás incluso ansiosos, voy a decir, porque nos vamos a volver a ver, y ya luego cuando esto termine y nos separemos, pues creo yo que nos va a hacer mucha falta estar en esto de la plática, pero quizás esto viene como a fortalecer las relaciones, ¿verdad? Aquí conocí un par de compañeros que yo tengo 23 años de estar en la empresa y yo no sabía que Eliseo, por ejemplo, no lo conocía. Creo que hay otra niña por ahí que solo el nombre. Entonces, esto ha sido una oportunidad de conocerlos, pues, ¿verdad? Para mí, yo estoy en compras, a veces solo habíamos hablado por teléfono. Y el hecho de vernos acá, aunque sea a través de la pantalla, pues para mí ha sido especial de conocernos. Así que de ser como más, como yo siempre digo, somos un equipo de trabajo, y yo también les digo a ellos, estoy para lo que ustedes necesiten. O sea, a mí me entusiasma poderles ser una solución a ellos, a alguna situación que tengan sobre ventas, porque yo soy compra. Quizás eso. Excelente, gracias, Angelita. Bien. Entonces sí, estamos obteniendo resultados. Vamos un poquito más de la mitad. Ya vamos, como decíamos, en el día 11, a 5 días de finalizar. 5 días de reuniones, ¿verdad? Porque finalizamos hasta el próximo jueves. Entonces, pero estamos ya a 5 días de finalizar. Gracias por aquellos que van al día con sus plataformas. Siga leyendo su plataforma, siga viendo su plataforma y sigamos avanzando. Yo sé que es cansado, y hago esa aclaración, yo lo sé. Yo sé que pasan súper ocupados, pero trae resultados después. Los resultados, por lo menos ustedes lo están mencionando, hemos vendido un poquito más, hemos logrado esto, hemos logrado esos resultados. Son los que nos van a llevar a tener, valga la redundancia, mejores resultados del esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Así es que adelante, a seguir estudiando, a seguir aprendiendo. Quiera Dios que no sea la última vez que nos veamos en formación, sino que quiera Dios que nos veamos en otra. No sé cómo le vamos a poner el antes de la venta 2.0, el regreso de la venta, las ventas contraatacan, los hijos de las ventas, no sé, algún tema le vamos a poner ahí, pero quiera Dios que nos veamos, ¿verdad? Y que podamos seguir aprendiendo juntos. Porque de esa manera llegamos a tener mayor beneficio para nosotros, porque tenemos satisfacción. Y hay un principio para mí.
si yo estoy satisfecho en mi puesto de trabajo, yo me voy a dar al 1000%. Si yo estoy insatisfecho, yo no voy a hacer ni lo mínimo que se me pide. Entonces, logremos la satisfacción. El arte de las ventas es eso, es lo más bello que puede haber. Ventas es lo más lindo que puede haber dentro de una empresa. Compras también. Estoy de acuerdo con los dos. Sí, entonces es de lo más bello que puede haber. Aprovechémoslo y qué bueno que tenemos este privilegio de tener un trabajo también cada uno de nosotros, ¿verdad? Un gusto estar con ustedes cada noche. Nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Cuídense, feliz noche. Gracias. Buenas noches. Dios te bendiga. Buenas noches. Buenas noches.